El legendario Tom Petty estaría cumpliendo 70 años hoy y hay una historia que los tiene como principales protagonistas a él, a Bob Dylan y a Eddie Murphy, sí, al actor. Y además es una historia que no terminó muy bien, pero ya les vamos a contar por qué. Bienvenidos al Rock Calendario de Radioactiva 97.9. Tom Petty nació en Gainesville, en la Florida, el 20 de octubre de 1950 y desde muy pequeño se fue acercando al rock, sobre todo por dos figuras importantes. Por un lado, Elvis Presley, que fue a dar alguna vez un concierto en Gainesville. Tom Petty todavía era muy joven, fue a ver el concierto y quedó impresionado en la forma con la que Elvis se comió el escenario. Y además, él vio el show de Ed Sullivan unos años más tarde y vio a un grupo ahí que le causó mucha curiosidad. Ese grupo eran los Beatles y él le dijo a su papá, a sus familiares, yo quiero hacer eso cuando sea grande, yo quiero tener un grupo que sea así de exitoso. Entonces, Elvis Presley y los Beatles son, digamos, esos nombres que formaron a Tom Petty dentro del rock and roll. Y él logró ser muy exitoso con los Heartbreakers, con los Traveling Wilburys, su carrera como solista es espectacular, pero la historia que les traigo ocurre unos años después. Él grabó una canción junto a Bob Dylan llamada Jam in Me. Es una canción en la que se habla de la sobresaturación de los medios de comunicación, la sobresaturación de la información a la que estaban expuestos los televidentes, los radioescuchas, los lectores, mejor dicho, por todos los lados, por todas las partes de la comunicación. Y uno de los ejemplos que ponen dentro de la canción es Eddie Murphy, un actor muy importante de los Estados Unidos que había estado en Saturday Night Live, uno de los programas más longevos de la televisión americana, y pues que estaba en todo lado, en películas, en series, en anuncios, mejor dicho, en todo lado. A Eddie Murphy esta mención en la canción no le cayó muy bien y empezó a hacer algunos comentarios negativos. Y Tom Petty también se lo tomó un poco personal y él dijo, oiga, es que yo no tengo ningún problema con Eddie Murphy, es más, yo lo respeto y lo admiro como actor. El problema es que el que hizo la letra de la canción fue Bob Dylan. Entonces digamos que ahí hubo como un rollo bastante raro que nunca se llegó a solucionar del todo, pero pues fue por una letra de Bob Dylan que Eddie Murphy terminó no llevándosela muy bien con Tom Petty, que lastimosamente además Tom Petty falleció el 2 de octubre del 2017 a los 66 años. Una leyenda del rock and roll a quien recordamos acá en el Rock Calendario. Si usted quiere saber toda la información, todas las noticias, todas las entrevistas que tenemos también, ingrese a www.radioactiva.com y a nuestro canal de YouTube Radioactiva Colombia.